Vale, seré yo el que no está. Vale. Software propietario. Propietario. Versus. Software libre. Versus, una palabra inglesa. Bueno, inglesa no, una de las. ¿Qué significa cómo? ¿Qué es software propietario? Pues software que hacen las empresas para ganar dinero. Lo hacen las empresas y lo venden. Por ejemplo, Windows no, Windows no. Por ejemplo, para venderlo. Pero no solo para venderlo, porque es software propietario que no lo vende. Por ejemplo, el Skype es gratis, ¿sí o no? Sí. Windows, el Office. El IOS. El Sky. El Sky es gratis. Pero el protocolo de comunicaciones que usa es propietario. No lo sabe nadie más que Microsoft. De modo que tú no puedes hacer un programa para comunicarte con el Sky. Si usas el Sky, estás usando el protocolo de Microsoft, que solo saben ellos. Es un protocolo propietario. Normalmente los protocolos de internet los sabe todo el mundo, de forma que cualquiera pueda hacer un programa para comunicarse con otros. ¿Vale? Por ejemplo, el HTTP de las páginas web es libre. Tú, cualquiera puede hacer un navegador de internet, cualquiera. Sin embargo, los de Microsoft usan la estrategia esta ¿para qué? De hecho, ¿cuál es el programa más usado de videoconferencia? Pues para llevarse el negocio. Nadie puede hacer un programa. Puedes hacer programas iguales, pero como yo dije en el negocio, nadie puede hacer un programa que funcione con Skype. Yo no puedo usar Skype y tú otro. Los dos tenemos que usar Skype. Así que copan el mercado. De gracias. Pero propietario. Software libre. El IMO. Se hace para que lo disfrute la comunidad. La comunidad son todos. ¿El IMO? ¿Cómo? IMO. ¿Qué es eso? Como el Skype. No lo sé, no lo creo. Pero eso es para el móvil. Normalmente. Para el ordenador. Sí, ya, pero descargado por el ordenador. Pero que la es, te deja la ordenador. Ya, pero que eso se lleva en el teléfono. Normalmente es de código abierto. ¿Qué quiere decir código abierto? Sí, un programa, pero sabe que tiene que escribir código. Sí, que Microsoft no da el código y lo de libre pues da el código. Tú puedes modificarlo, pasar lo que te dé la gana. ¿Puede ser gratis o no? Sí. Pero si no, la sudadera no puede. Ponésela con la camiseta. La papa frita de Warner de cero. Por ejemplo. Ubuntu. Qué grave. De todas formas, hay versiones de Ubuntu que cuestan dinero para las empresas, porque hacen una versión para ti más suya. El programa está instalado ahora, que es el OpenOffice, que es igual que el Office, pero gratis. Y lo hace una empresa, pero lo da gratis. Porque a una empresa le puede interesar dar algo gratis. ¿Qué? Que porque a una empresa le puede interesar dar algo gratis. Porque con todo lo que vende Oracle, que es el que es el OpenOffice, es que da algo gratis, que les da igual, porque ellos dominan toda la base de datos de todo el mundo. Todos los datos vuestros de los móviles están en una base de datos de Oracle, que es la empresa que lo hace. Ellos tienen tanto dinero que bueno, esto no ha salido, vamos a usarlo, ¿no? Vamos a darlo gratis. La gente lo usa porque viene muy bien. Pero ya está. Pero no han dicho que lo hackean y lo ponen. ¿Cómo? Que lo que sale dicho que te lo liberan y no te pasas por el código. ¿No? ¿El qué? ¿Qué? Cualquier cosa. Bueno, que era cualquier, ¿no? Por ejemplo, Skynet tenía todavía de hackear el protocolo. Porque también está gratis. ¿Todavía? Porque también está gratis el único protocolo que tú dices que no puedo todo es entrar con la cuenta. O gusto, más programas gratis en los casos. Si estamos, por ejemplo, mira, el propietario podría ser Spotify. Yo tengo un amigo, que tengo un amigo que para, porque por ejemplo, por aquí para hacerlo sigue haciendo. Pero por ejemplo, él tiene mucho del móvil para tener que pagar, tiene hackeado. Yo tengo la vida. El premio. No, pero no tiene, pero no tiene. Para mí, si yo lo tomo en la consola. Y el número no Spotify para poner la canción que quieres.
No, la que quieras, la que quieras. Spotify. La nueva no sabe. Spotify en el modo normal no te deja pasar la canción 4 veces cada media hora. Sí, sí. Pasa la canción 4 veces y ya no te salta. Más pruebas gratis, más pruebas gratis. Una de las consecuencias de internet. El WhatsApp. Del WhatsApp. Y de estar todo el día con el móvil, es que la cabeza, pues vas pasando, salta de un sitio a otro, como no estoy con el móvil, estoy cambiando, ahora el WhatsApp, no sé qué, pues la capacidad de concentración se me da. Entonces yo pregunté una cosa y terminé hablando de Spotify. Si me hubiera dejado, hubiéramos terminado hablando de fútbol, lo aseguro. Sí, sí, no. Programa gratis. Eso es verdad, eso es verdad. Programa gratis, ya, ya. Programa gratis. Visto algo. Visto algo. Porque es gratis. Es de Oracle también. Ya, pero no te piden un código. Lo mismo que OpenOffice. Exacto. Gratis, le interesa. Le interesa que tú lo uses. Tú por nada. Más. ¿Nada? ¿Os han cagado una vez para instalar el Mozilla? No. ¿O el Chrome? Ah, no. No tiene Chrome. Es la vida. ¿El de Converter V3.0? ¿Cuál? Es una página. Bueno. Si tú tienes una empresa que te interesa, coge software propietario o software libre, eso depende. También. Las empresas son las libre. Las empresas suelen no tienen Ubuntu porque la cultura general es a Windows, las empresas pequeñas. Ya las empresas más grandes sí, pero la mayoría de los ordenadores tienen Windows. Una versión de Linux no ha conseguido quitarle el lugar. Se usa más para servidores grandes. Ahí ya, aquí. Pero para ordenadores chicos, como la gente usa Windows. Entonces con el Windows que te va a instalar el Office. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la gente? ¿Lo compra? En una empresa sí. ¿Vale? Lo compra y tiene ahí un montón de licencias. La gente lo piratea. ¿Por qué no viene Microsoft y le pone multa a todo el mundo? Pues millones o billones, como ya. Y dice, tú bueno, estás perdiendo dinero, ¿por qué no lo denuncia todo? Mete a todo la cara. Son muchísimas personas. Tampoco la niña porque lo mojará primero. Porque le interesa que la gente lo use, ¿no? Si tú lo usas en tu casa cuando tienes 15 años, cuando tengas 30 en una empresa, ¿qué vas a usar? El mismo, ¿no? No te vas a cambiar. Entonces, cuando tengas dinero, lo vas a pagar. Pues ya está diciendo, bueno. Ahora no. Vamos, perdemos algo de dinero, pero en el futuro. Ellos saben, por ejemplo, que algunos yo estoy seguro, yo estoy absolutamente seguro de que saben lo que les da la gana. Hombre, con que yo creo que con que la con que tú enciendas el ordenador, ellos ya saben. Con que te salgan las aplicaciones de Windows y eso va por línea, ya está directamente que no tiene ya. ¿Sabes? Podrías poner ahí a 10.000 personas de ahí. Tú no eres pirata, vale, ¿a qué? Pero yo creo que no les interesa. Bueno, vamos a instalar el OpenOffice, ¿vale? Que es un programa con el Office. Que gratis. También está LibreOffice. No sé, a ver si es que alguien se instala el OpenOffice y otro el LibreOffice. ¿Vale? ¿Quién se va a instalar el OpenOffice? Estos que se instalen, es que no sé. No, vamos a instalar todo el OpenOffice y luego instalar el LibreOffice. Y entonces vaya a ver que son tan parecidos al Word, al Excel y al CMS. Y la presentación es un poquito menos. Que no hace falta aprender. Dice, un programa nuevo, voy a tener que estudiarlo, me va a poner un examen. Sí, lo voy a poner un examen. Voy a tener que estudiar, no puedo, ya sabéis todo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque lo había aprendido. ¿Vale? Me lo voy a descargar yo. Si me dais el PEN, mejor porque soltar un montón. ¿Vale?